Girl, real talk. This whole, it's a new year, time to reinvent myself trash is not the vibe for 2024. You can find someone who loves you for you, as you are. You don't need to read a stack of self help books, only eat sad salads, or like start meditating at 5 a.m. to be ready for dating. So, yeah, my advice is to download Bumble and find someone who embraces you the way you are right now. Let me know how it goes. Listen to the 48 Hours Podcast for shocking murder cases and compelling real life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Hola, mi nombre es Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y, y esto es Zona del, del Crimen. crimen. Bienvenidos a otro capítulo de Zona del Kimmen. Yo soy Jessica Torres. Y yo soy Jackie Espinosa. Y el día de hoy es el turno de Jackie uh, para traernos el caso. ¿Cómo has estado, Jackie? Bien, un poco triste porque se me van a acabar mis vacaciones de Spring Break. Oh. <risa> <risa> ya nomás estoy en semana y otra vez. A la rutina. Uh, ya. Yeah. Pero no falta tanto para las vacaciones de verano, ¿so? Oh, no, pero. Ok, ya te entendí. <laughs> Lo que no quieres. Bye. Espérate. ¿Estás triste porque ya se va a acabar y Alexander tiene que rezar a la escuela? Bueno. Uh, well, ¿O porque. También te estabas tomando un tiempito uh, libre para ti? Porque va a estar todo el verano en tu casa. <laughs> I know. Son las vacaciones. Uh, ya. Yeah, yeah. no, eh, triste porque hay. No, really no triste. Porque si piensas, cuando están en vacaciones, están en la casa todo el santo día. So yeah. Tengo que lidiar. Hay veces que se puede decir entonces feliz. Feliz, porque ya se va. Porque ya se va a ir a la escuela. Pero Pobre todo el mundo no me quedo con la niña chiquita. Like Es la misma, really No no hay spring break para las mamás. Para las mamás. No, no hay. Bueno, ¿y el día de hoy de qué se trata? Historia. ¿Qué nos vas a contar? Okay. De um, no sé si te acuerdas que en el episodio de uh, el asesino de ferrocarril uh -huh. I think it was uh -huh. mencioné un caso de, de Texas que era, fue muy 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 grande okay. lo mencioné porque lo único que tenían en común era que los Texas Rangers Ah, okay. Ayudaron con los casos, ¿right? Sí, sí, sí. Y este caso es. Ay, no me acuerdo en dónde lo escuché. The, I'm pretty sure que fue en, un, en otro podcast, ¿right? Okay. Y lo escuché, ya tiene como unos dos años que lo escuché. Y ahorita que cuando estaba haciendo el, uh, la research para Resendiz, uh -huh. me salió otra vez este caso, nada like, más, lo know. voy a hacer. Y me acuerdo que, güey, está. Uy. Está, okay, está okay. bueno, como dice mi como dice, hija, está bueno. <laughs> ok, ok, wow. Well, okay. Vamos a, um, a empezar y pues estoy emocionada a ver ¿qué? ¿De qué se trata. Ok, ok. Irene Garza nació el 15 de, de noviembre, perdón, en el año de 1934 en McAllen, Texas. Sus padres Nicolás y Josefina eran dueños de una tintorería. Cuando esa tintorería empezó a ganar más dinero, la familia se mudó a una mejor parte de la ciudad de McAllen, que obvió hasta, pues, o sea, <laughs> como los Jeffersons moving out, ¿verdad? Aquí el vecindario era un poquito más afluyente y la mayoría la vivían gringuitos, ¿verdad? O sea, esa ya pertenecía a otro diferente <laughs> código postal. Sí, ya. sí. Yes. <laughs> Irene y su hermana mayor, Josie, asistieron a McAllen High School, right? Y fueron las primeras mexico-americanas en participar como twirlers y drama dreads. Okay. Twirlers son las que bailan con, y con, con un palito y luego un listoncito donde, like, you know, twirling mm -hmm. o whatever. Y las drama dreads son como de banda, bailan para la banda. Okay. Banda el no, cierto. La banda de la high school. <laughs> Después de graduarse de la high school, Irene fue a la universidad y recibió su maestría haciéndola la primera de su familia, which is a big deal, right? Right. Para la familia de inmigrantes. Durante su tiempo en la universidad, ella fue coronada como homecoming queen wow. y prom queen. Llamó so, la atención. So <laughs> era o sea, la única morenita yo no, no, no me acuerdo si estaba morenita. Okay. Pero yo no know, la única como sí, que... Pues ah, era diferente. Algo ¿verdad? exótico <laughs> para los bolillos, pues sí. <laughs> y también en el año de 1958 Irene fue coronada como Miss All South Texas Sweetheart. Wow. Haciéndola una vez más la primera mujer mexicoamericana en ganarse el título. Okay. So, eso estaba haciendo, ella hizo muchas primeras veces para su familia y en el... Y uh -huh. en el en esa abrió ciudad. camino, abrió camino. Ya, yeah, ya. Yeah. Después de recibir, recibirse, Irene empezó a trabajar como maestra de segundo grado en una escuela de bajos recursos. Esto era muy importante para ella porque este era la, el mismo barrio donde ella vivió, creció antes de que su familia no hiciera más dinerito y también porque era pura raza, o uh -huh. sea, puros niños de bajos recursos. Irene era una maestra muy dedicada a su trabajo. Amaba a sus niños tanto que a veces se gastaba todos sus cheques en los útiles para sus estudiantes. Wow. Yeah. Y de hecho pa sigue pasando. Sigue pasando, así. ya Ajá. no ganan suficientemente. Y no los... les dan el suficiente para apoyo que deberían. Está estar para... lidiando con sus pinches chukis. <risa> <risa> ah. Irene fue describida como una mujer bellísima. Siempre andaba bien vestida y muy amable. También era conocida por su dedicación a su fe católica. Atendía a misa todos los domingos y se confesaba una vez a la semana, a veces dos. Oh, wow. So, ¿Era súper católica? No mames, pues que tanto pecabas que tenías que ir a dos veces. A la semana? Dos veces por semana. Wow. That's a lot. That's a lot. Yo me acuerdo cuando confesaba, mis, me hacían que confesara mis pecados a los 10, nueve años. ¿Qué que puede hacer? Que... Oye. Oh, yeah. Era lo mismo todas las semanas. Ay, me robó un chico. No, todas las semanas era lo mismo. Era literal le... lo mismo. Ah, pues le contesté a mi mamá. Y ah, eché, eché esta mentira. O sea, todas um, like, las semanas. Te estabas casi inventando cosas para que no dijeran que... No, hombre, güey, porque entre más te dan más para que reces. <laughs> no, yo nunca, casi nunca me, nunca me gustó confesarme uh -huh. cuando era católica me quedé y este güey ¿qué le importa? Pero o sea, de niña no te obligaban. No. Ay a mí sí. Maybe <laughs> cuando hicimos la primera comunión. Ajá, ándale. Y la confirmación y todo ese, no, sí. whatever. Pero yo de chiquita me quedaba like, cuando hice mi primera comunión estaba yo como like de diez años. Uh -huh. so, like, me quedé like, ¿pues qué le digo? Ah, le contesté a mi mamá y a mi papá. No hice mi tarea. <laughs> me peleé no con una de amiguita ah. de la escuela y ya después I'm like okay confesé que me gustaba un niño Ah, cabrón porque era malo yo me sentía incómoda fíjate que a mí una vez un padre uh, pues ahí me estiró la patilla de aquí del cabello si un padre me hubiera hecho a mí no me acuerdo qué pregunta ver, la... no fue un padre perdón no no era una monja porque era de la catequista uh -huh. no estaba dando clases y la verdad hice una pregunta en aparentemente But, yeah. no debería de haber preguntado eso es que en ese bastante. entonces los niños se tienen que ver, no oír. Yeah. yeah. Like, you know what I mean? Uh -huh. Nunca me gustó eso a mí. No. Nunca. Muy in... No, no, no. No no. se me hace lógico. La verdad me, me incomodan mucho yeah. verlos como quiera. Yeah. Te sientes juzgada, really. <laughs> De hecho, no, yo los juzgo. Como que yo sé que no eres tan no santo. Sé. <laughs> Tú también tienes los mismos pensamientos que, <laughs> que yo. <laughs> Anyways. Estoy siguiendo el caso. Sorry. El sábado 16 de abril de 1970, que era un sábado de gloria, Irene le pidió prestado el carro a sus padres para ir a la iglesia. Salió de su casa de, los, de sus padres alrededor de las seis y media de la tarde y se dirigió a la iglesia del Sagrado Corazón, donde planeaba confesarse. Los padres de Irene no se preocuparon tanto cuando Irene no llegó a la casa en unas cuantas horas. Ellos pensaron que a lo mejor Irene se había quedado a atender la misa de medianoche. Ok. Alrededor de las dos de la mañana es cuando la familia dijo, ok, algo aquí no está bien. Ya es como mucho que... Ya es muy tarde para que ella subiera fuera uh -huh. Y salieron a buscarla. Su papá fue a la iglesia y miró que el carro todavía estaba parqueado como a una cuadra y media de la iglesia. Va, qué raro. Right. Esa misma mañana... Josefina y Nicolás fueron temprano a la estación de policías para reportar a Irene como desaparecida. Lo que a mí me sorprendió fue que cuando ellos fueron a la policía a reportarla, se la creyeron. ¿Cómo? Like, sí si los tomaron en serio. Ah, ok. Sí, porque, yeah, porque la mayoría del tiempo, ay, seguro se fue con un novio. Ay, seguro anda de party y luego regresa. Y más en esos años. Ya, yeah, uh -huh. y más porque ellos eran hispanos. También. En un... Ignacio. I don't want to play the race car. No, pero... sí, let's play it. Sí. Fuck it, I'll play it. No, sí. Sí, And especialmente en, en Texas, güey, en los años, uh -huh. you know what I mean? O sea, come on. Eh. Obvio, you know. Pero, oh, okay, good for them. Porque los tomaron en cuenta. Ya, yeah, uh -huh. porque los tomaron en cuenta. Okay. Los detectives empezaron a entrevistar a varias personas que estuvieron en la iglesia el sábado. Uno que estuvo ahí en la iglesia anotó que Irene hacía la señal de la cruz cuando entró al santuario. Algunos recordaron que cubrió su cabeza con un velo blanco, mientras que otros dijeron que se había salido de la línea de confesión como si se fuera a ir. Pero a pesar de tanta gente que había en la iglesia, nadie la miró salir. Mm. So, dun, dun, dun. Soy anormalita, había ido a misa. Estaba ya haciendo sus oraciones. La gente, sí hubo testigos de que la, mir la miraron, uh -huh. pero nadie sabe qué pasó después. Ya. Hay que es que nunca la dieron su carro e irse o. Okay. You know? uh -huh. El lunes siguiente, P.W. Miller, un hombre, encontró una zapatilla de color beige y tacón bajo. Right? Como un little pump. Uh -huh. Que había sido tirado a un lado de la carretera. La familia de Irene confirmó que ese era el mismo zapato que tenía puesto cuando salió de la casa. Al día siguiente, a 300 metros del lugar donde la zapatilla fue encontrada, un compañero maestro llamado Alfredo Barrera miró lo que parecía ser un bolso negro en medio de un campo. Barrera con un palo levantó el bolso y se los dio a los investigadores para que buscaran huellas, tomaran whatever, you know, uh -huh. como evidencia. Lo bueno es que lo levantó con un palo, no con sus manos. <laughs> um, no encontraron huella ni nada, pero lo que sí encontraron fue la licencia o, o identificación okay. de, de Irene. Un poquito más adelante encontraron un pedazo de velo blanco entre el, los, entre el pasto y las hierbas, uh -huh. que antes también no podías entrar a la iglesia como, like, oh, con sí, tu cabeza destapada. Yeah. Ponían... So, eso es lo que ella tenía y eso fue lo que encontraron. 70 miembros de la cuadrilla de Sheriff del condado de Hidalgo, muchos a caballo, salieron a buscar a Irene. Los detectives caminaron la maleza a pie y recorrieron el área de 32 cuadras cuadradas que rodean el Sagrado Corazón y dos aviones de la patrulla fronteriza sobrevolaron la zona. 65 miembros de la Guardia Nacional fueron llamados para ayudar con lo que había sido, se había convertido en... En ese momento, una de las investigaciones más extensas de la historia del valle. Sí, 65. So, sacaron a todos, a uh, Yomaméñure, <laughs> like, todos estaban buscando, uh -huh. which is, is good. It should be like that for everybody. For everybody, yeah. No nomás para... Pues, en realidad, ella everybody. era una persona, no no que tuviera influencia, sino que era influente en la comunidad. En o sea, la porque comunidad. Porque siempre participaba, estaba envuelta. ya. Yeah. Entonces, era conocida. La era conocida sabía quién era, okay. Los detectives siguieron cientos de pistas, incluyendo cuando un turista borracho en un restaurante llamado Highway Grill, quien le dijo a una mesera que había matado a Irene, diciéndole, tú eres la siguiente. Pero más tarde admitió que había bebido media botella de tequila y solo estaba bromeando. ¿Quién bromea con esa Los no, borrachos. No hay borracho que no compre lo... Luego vino lo que fue, un... fue una broma muy pesada. Una mujer que se identificó como Irene llamó a su casa y pidió ayuda, alegando que había sido secuestrada y estaba retenida en una habitación de un motel en la ciudad. Docenas de policías rodearon el hotel solo para descubrir que era broma, era mentira. Wow. What the fuck? Te digo que la gente, güey, la maldad y, ay no, están That, enfermos. That's, uh, that's fucked up, Ojalá y esas dos personas le, le, le pusieron cargos. That's a waste of time. Yeah. Sí. El jueves 21 de abril, el departamento de policía de McAllen recibió una llamada a las 7.40 a.m. informando que el cuerpo de una mujer flotaba en el canal cerca de, un, de la de calle 2, 2 Street. Un montón de gente, chismosa, <laughs> se acercaron para ver cómo lo de, los detectives y los ayudantes del sheriff usaban una lona para levantar el cuerpo del agua. Wow. Este cuerpo estaba completamente vestida, lo único, lo único, que faltaba eran sus zapatos y su ropa interior. Su blusa estaba desabrochada y su en agua, que es como, ¿Por qué te ríes? No, le busqué maneras de, de decirlo en otra que no, pero no me las. O fue... sea, lo que se pone abajo de la falda. Ajá, como es para un que fondo. lo. Aquí me dijo que en agua, yo le puse fondo de falda. Si sí, había escuchado esa palabra yeah. en agua pero usualmente siempre la escuchaba de las personas lo cual no tiene nada malo verdad que no. más más de citas. ¿eh? ajá o sea de personas ya muy grandes y personas que eran más así como del Pipirismo. sur de México no oh. no no del sur de México o sea ya um, en de los ranchitos y todo ah, eso, ah como postos pues, okay. así se ellos de, no que las hacen aguas o esto que lo otro pero <laughs> es es fondo, es okay, un fondo. Ya, yeah, ya, yeah. aquí le puse en paréntesis, fondo de falda. Okay. Porque, o sea, like, ¿qué es en agua Y lo bajaron a Google, it. Lo, lo tuve que... Just, I guess, just come, like, because it comes from you, like, oírte que lo digas, I'm sorry, Jackie. You I tried. this out. No, leave that, say it. Okay. Su blusa estaba desabrochada y su fondo de falda... okay se había como inflado sobre su cabeza. Ahí es okay. que, you know. El lado derecho de su cara estaba severamente golpeado y tenía los dos ojos negros. La autopsia determinó más tarde que había sido golpeada con un objeto duro y asfixiada. El estado de descomposición sugería que había estado muerta un poco menos de cuatro días, lo que hizo que mucha gente especulara que estuvo cautiva un día antes de ser asesinada. Según su certificado de muerte había sido violada mientras que probablemente estaba en un estado de coma. Wow. O so del madrazo que le dieron. Se desmayó, yeah, y perdió conciencia. she was like in a coma. Su cuñado fue a la morgue para identificarla. De ver su cuerpo en tan mal, tan mal estado, salió corriendo del cuarto. Eso tiene que ser súper duro, güey. Imagine. La persona, o sea, aunque no quieras, es la última mm. recuerdo que te va a quedar yeah. de esta persona. I mean, yo tengo un lunar súper, súper, súper distinguido uh -huh. que I'm pretty sure que si le enseñan... Si mi mamá le dice, no, tiene un lunar rojo en su pierna uh -huh. de casi ocho pulgadas, like really big, <laughs> es un lunar grande, uh -huh. me van a poder identificar. So, I'm good que nobody... Ay, cállate la boca, Jackie, ojalá nunca... no... Like no, pero sí, tienen que ser súper... Sí, tiene que ser súper duro, ¿Y luego en el lago? Slimy. really Jackie? Oh, really? Sorry. <laughs> es que se me figuró a uh, The Walking Dead. On, it doesn't work late, though. No, pero, like, es que hay una... Se me figuró como The Walking Dead. Hay una escena en la temporada número dos mm -hmm. donde hay un zombie en un pozo de agua, okay. and it was like inflado and slimy, ah, okay. eso es lo que me imaginé, me mm -hmm. <laughs> dio <laughs> <laughs> I know that was gross. Was... <laughs> Los periódicos locales que publicaron artículos sobre la, el asesinato de la ex reina estaban llenos de especulaciones. Una historia por un periódico dijo, publicó que el asesino era Leo de León. Un prominente ciudadano de McAllen que había muerto de un ataque al corazón días después de, de que Irene desapareciera. Just because he died. That makes sense. Okay, I was gonna ask you cómo llegaron a esa conclusión o cómo. No, mm, I don't know. Otros pensaban que había sido asesinada por un transiente o uh, tal vez un pretendiente frustrado. Okay. Porque Irene era súper, súper bonita. Muy bonita. Like, las fotos se miran, like. I don't know, she's really pretty. Y tenía mucho pegue. So mucha gente pensó, uh -huh. oh, le dijo no a alguien, y pues Sí. You know. No había huellas, no había pruebas físicas en el cuerpo que pudieran vincular a una persona con el delito. Cualquier cabello, sangre o semen que pudiera haber apuntado a un sospechoso había sido borrado por el agua. Los 30 investigadores estatales y locales que trabajaban en el caso no tenían sospechosos principales para interroga interrogar o la escena del crimen para investigar. Mm. So no tenían really nothing más que la escena donde la... Encontraron. Encontraron, that's mm -hmm. it, nomás es la like dump site, right. no la escena. Luego en esos años todavía no estaba tan avanzada ya yeah. y luego más el agua sí. borra mucho de la so really no deja nothing yeah. la única pista sobre la identidad del asesino fue una huella de zapato en el lodo que encontraron a cuatro cuadras de donde habían descubierto el cadáver de Irene enredado dentro de la huella del zapato había un cabello los detectives dijeron que este había haber sido el lugar donde el asesino había botado el cuerpo en el agua uh -huh. y que pues el agua la, la arrastró. La arrastró uh -huh. ya. Había tanto lodo que no pudieron determinar ningún detalle sobre la suela del zapato del asesino o incluso sus dimensiones exactas. Solo que podría ser de la talla 8 a 11 en tamaño de hombres. Ok. Pues de, so a lot of su so alarme. Doesn't, no ayudan. El alcalde, Philip Boy anunció que la ciudad de McAllen estaba dando al departamento de policía un cheque en blanco por el costo de la investigación para que sus detectives tuvieran el, de, el dinero necesario para ayudar a resolver el crimen. Wow. Es rara la vez que tengan un ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? budget. Un presupuesto. Un presupuesto no limitado. Porque uh -huh. la mayoría. Hay muchas veces que el caso es, es como uno de esos muy, dif, muy dificultoso sí. Y tienen que parar porque es que ya no tenemos. Ya no tenemos fondos, ya, ya no hay ya. presupuesto. Lo cual es, es. una estupidez, pero lamentablemente. I mean, we pay taxes. Uh -huh. so go. Pero es lo que pasa. Ya. Yeah. Algunos negocios locales donaron dinero para la recompensa y lograron los, los 10 mil dólares para no. cualquier información para, yeah. ah, okay. los detectives interrogaron a más de 500 personas en las semanas después del asesinato wow. ni... tomando declaraciones de amigos familiares, ex novios compañeros de trabajo y cualquier persona que pudiera haberla visto la noche en que desapareció uh -huh. las personas que estaban ahí en la iglesia yep. los delincuentes sexuales en todo el valle fueron interrogados si estabas en el registro, mm, te, te cayeron. Yeah. Uh -huh. Al igual que los sospechosos de lugares tan lejanos como El Paso, Texas. So, todos los que estaban en el registro hasta El Paso. Uh -huh. Where were you at noche? Los tuvieron que yeah. Los Texas Rangers entrevistaron a todos los que habían estado en el Sagrado Corazón esa noche. Hasta llegaron a reconstruir las líneas de confesión de esa noche para saber quién estaba adelante detrás de ella en la línea de, de confesión mm -hmm. poco a poquito como siempre pasa la gente pasa un mes pasa un año pasa whatever y como que se les va olvidando olvidando el caso o pasa otra cosa que I don't know cualquier evento y se olvidan you know sí sí like en un en un podcast escuché sobre un caso que había pasado like días antes de septiembre y le Septiembre 11, uh -huh. donde cayeron las torres. Sí. Y pasó eso y ya la noticia es puro de eso. Y, like, la gente Solidad se olvidó no, no, no. de... That's my suck. Yeah. Like... Es, es como los casos, no, no podemos entender cómo unos toman más um, atención que otros. Ya, yeah. y la mayoría vez... del tiempo son... Es porque son rubias con ojos de color, ya. Yeah. No nos olvidamos el año pasado. No, que... si nos perdemos nosotras ya de madre. <laughs> el año pasado con Gaby Petiro. Yes. Aunque no, ok, sí también merecen, claro. sí merecen también tiempo, pero, o sea, que sea parejo, porque nunca he visto que una persona afroamericana o una, una con, un, como nosotras, mm -hmm. ah, reciba al mismo tiempo, ya yeah, no. es true. No. es raro cuando. Yeah, really es mucho is. más común cuando son uh, americanos. Sí. Yeah. Okay, pero los detectives seguían trabajando duro y seguían entrevistando a la gente. Y un nombre que seguido escuchaban era el nombre de John Fate. Hmm. Let me tell you who that is. John Fate era un hombre de 27 años que había terminado su entrenamiento de seminarista. Oh my God. En San Antonio. Había llegado al Sagrado Corazón un año antes para entrenarse en dar bautizos y comuniones. Seminarista es cuando estás entrenamiento para convertirte en sacerdote. Yeah, okay. I'm thinking. It sounds like it. <laughs> La gente lo describió como un joven muy brillante y con buenos modales. Y que daba misas en español muy con, con facilidad. Uh -huh. Pero que también era muy distanciado y que era solitario. Okay. Privado el tipo. Yeah. Una vez le preguntaron por qué se había unido al sacerdocio. El padre Fate no habló de su profunda fe ni escuchar el llamado. Él respondió, solo quería intentarlo. <laughs> sí, usualmente cuando les preguntas es de que oh tuve un sueño es el llamado literal escuché me, a Dios que me llamaba yeah. etcétera sí sí y has to be, <laughs> tiene que ser un llamado porque si nomás es para intentarlo no tiene que haber un motivo más fuerte ya yeah, porque eso es una decisión como muy I don't know. It's no sé no sí decision. o sea determinar literal el resto de tu vida yeah. así que intentar no sé yeah, tomarte es como que si like vas a, a ver <laughs> si el no sé, un, un dulce que acaba de salir. Nomás y... quería intentarlo. Ajá, ay no. Desde ahí, red flag. Red flag. yeah. yeah. En uno de los artículos leí que se convirtió en sacerdote porque se sintió obligado por sus padres. Ah, ok. En especial su papá, que era un hombre muy religioso. Mm. So, fue más como por, por presión. presión. Yeah. Mm -hmm. La noche en que Irene desapareció, el padre Fight... Había ayudado a escuchar confesiones y participando en la misa de medianoche. Confesó que se había reunido en privado con Irene okay. en la rectoría de la iglesia. Oh, el relato del padre fake cambió en la semana después del, del asesinato de Irene. Inicialmente afirmó que Irene había venido a la rectoría para discutir una cuestión de conciencia con el que no podía revelar. Oh, secreta confesión. Eh. Brenda en Church, though? Uh, what do you mean? ¿Se cuenta si no es en la iglesia? Sí, no importa. ¿Dónde sea, supuestamente? O sea, está el padre y tú le quieres hacer un secreto de confesión. No, no importa. I I it was only in church. Damn. Ok. Y que después la envió al santuario para confesarse. Pero en otro relato, el sacerdote dijo que había escuchado su confesión en la rectoría. Después de que Irene había expresado su temor de, que, de ser escuchada. Esto fue visto por los otros sacerdotes como algo muy inapropiado. Ok. Varia gente que atendió la misa el sábado dijo que la línea de confesión se quedó como estancada y le dijeron a los detectives que parecía estar ausente del santuario durante largo, largo periodos de tiempo. Okay. Como que... Venía se movía y se la, venía. Ya. Yeah. Ya, <laughs> yeah, como salía a entrar. Yeah, uh -huh. El padre O'Brien declaró que cuando él y varios otros sacerdotes se habían reunido para tomarse un café después de la misa de medianoche, había notado que el padre fay tenía rasguños visibles en sus manos. Oh. So it's not looking good for you, mm. padrecito. El interés en Faye creció cuando los detectives se enteraron de otro ataque en una iglesia católica cercana. Ok. So, mientras estaban investigando este caso... Empezaron a salir los trapitos. Empezaron a decir la gente, oh, pero eso es que hubo otro hace tiempo. O, oh, you know what I mean? Like, uh -huh. el 23 de marzo, tres semanas antes de que Irene fuera asesinada, la estudiante de 22... No, la estudiante de 20 años... María América Guerra había visi visitado la iglesia del Sagrado Corazón en Edimburgo. Mm, okay. A 12 millas del Sagrado Corazón en McAllen. So hay dos Sagrados Corazón. Para que no se confundan, hay dos Sagrados Corazón, uno en McAllen y el otro en Edimburgo. Okay. Están a 12 millas. Ya, yo también me confundí. Um, en una declaración que más tarde dio a los detectives, dijo que había notado... A un joven con cabello oscuro y lentes con montura de cuerno sentado, um, sentado solo en uno de los bancos traseros dentro de la iglesia. Mm -hmm. Se parecía a un hombre que ella había visto antes, esa misma tarde que la había observado desde su sedán, blanco y azul. Mm -hmm. Ella dijo La idea de que era el mismo hombre que vi antes en, entró en mi mente pero estando en la casa de Dios borré cualquier pensamiento de miedo fui al altar y me arrodillé en la baran barandilla de la comunión para rezar mi, ros mi rosario ella notó el mismo hombre el mismo día en like en varias no para mí lo notó y ya cuando lo miró en la iglesia uh -huh. yo siento como que eso es una cosa que tenemos todas las mujeres que un hombre nunca lo va a entender uh -huh. es que cuando tú estás en un lugar sola y entra un hombre y nomás eres tú y el hombre automáticamente te pones en tus en defensa en uh -huh. ya yeah. o en alerta en ¿no? alerta uh -huh. ya yeah. su so, ella notó en que ella estaba en la iglesia rezando alguien está un hombre estaba detrás en otras de las bancas, bancas. Uh -huh. so, es, creo que es cosa como natural de tu cuerpo te pones en la alerta o oh, nomás somos yo y este hombre uh -huh. pero ella dijo es que estoy en la iglesia qué me va a pasar mm -hmm. right so ella lo, eso es lo que dijo ella borré cualquier pensamiento de miedo y ya siguió se concentró con ya yeah, siguió con su rosario or whatever y, pero se les ha conocido porque ya lo había mirado ya lo había visto ya en yeah. otros lugares ya yeah. a he was stalking her ya yeah, pr okay. prácticamente tan pronto como ella comenzó dijo guerra el hombre la agarró de por detrás y trató de amarrarle un trapo sobre la boca. Gritando cayó de espaldas al suelo donde su atacante luchó por cubrirle la boca con las manos. Ella mordió sus dedos hasta que le sacó la sangre. So, she found... Luchó, uh -huh. se Mientras la arrojaba a la pared, ella salió corriendo por una puerta del lado de la iglesia. Guerra después dijo, estaba gritando, llorando y gritando por ayuda ya que temía por mi vida. Kiera les dijo a los detectives que ella pensó que quien la atacó era un sacerdote, okay. pero no puede decir cuál. La única razón era que porque el hombre que la atacó tenía pantalones negros como los que usaban los sacerdotes. Okay. That's the only reason she had. Dicen que sentía vergüenza en decir sus sospechas, right. porque para mucha gente los sacerdotes, los sacerdotes son como casi dioses, santos, ¿no? yeah, like don't, o de hecho, pues, es lo que pregonan ellos, de mantenerse en una santidad, y son seres de confianza, de paz, bla, 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 sí, uh -huh. sí, supuestamente, y es lo que muchas de las veces te incultan desde que eres niño también, uh -huh. de que confíes, de que, oh, está bien, te digo porque a nosotros nos lo decían, o sea, que era, estábamos seguros, o sea, no de esa manera, pero era de que Oh, eso es, es el padre, ese es el sacerdote. Se le debe respeto, se le yeah. debe ese automáticamente podía, un un rol de poder. De confianza, de mm -hmm. que estás seguro, que puedes estar bien. Y eso te, se te inculta otra vez desde que eres un niño. Ya. Yeah. Y creo que tiene, eso pasa con muchas personas que tienen un poder, un, un rol de ¿cómo se? Importante, como si también era, He visto que antes lo que el doctor, los doctores tienen mucho poder, lo que, uh -huh. y you no know, mucho, también. Es que son doctores. No van a hacer eso. Sí. Right? O son profesionales. O sea, yeah, uh -huh. O son por, por esas ¿Cómo dice? carreras que tienen, la gente les pone mucha confianza y sabe, sí. no saben que también pueden ser unos mendigos. <laughs> sí, siempre hay que estar alerta. Yeah. Una amiga de Irene recordó haber asistido a a misa después una misa después del funeral de Irene en la que se le advirtió severamente a los a la congregación que no dieran falsos testimonios contra ningún sacerdote qué raro la iglesia protegiéndolos mm -hmm. que un sacerdote de Nuestra Señora de los Dolores dijo que que había que sabía que circulaban rumores sobre un sacerdote involucrado en el asesinato de Irene y dijo no es pos no es posible que un sacerdote cometa un crimen como este. No hablen de eso, ni siquiera pueden pensarlo. Yeah. Y la gente, ok. Yeah. A, finales de los, a finales de abril, los detectives drenaron el canal de la calle 2 donde habían descubierto la huella del zapato. En el fondo, a pocos metros de donde los investigadores... Creían que el cuerpo de Irene había sido arrojado al agua. Uh, encontraron un Eastman Hot Slide de color verde claro con un cordón largo negro. Y esto es como una little, un alero, un proyector, uh -huh. pero de mano. ¿Te acuerdas como proyector que alumbran la lucecita y en la pared se miran las imágenes? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, pero de mano. Which is Mucha okay. tecnología para eso entonces. yo, yo lo que apenas te voy a decir. I know, I was shocked. I had a Google. Yo tuve que buscar qué era eso porque no lo encontré. La policía pidió ayuda al público para encontrar a su dueño. Y dos días después, ¿quién crees? El padrecito John Fight dijo que le haya comprado, que era de él y que lo había comprado el verano anterior en una farmacia. Mm -hmm. Wow. Es its looking really bad. Pero o sea, él salió a decir, "Ah, sí, es mío. Ah, gracias sí, por es mío. recuperarlo." Yeah. Cuando los detectives volvieron a interrogar a Fight, dijo que el sábado por la noche Irene se confesó en la rectoría del Sagrado Corazón y que la había visto por última vez cuando salieron de la rectoría entre las 7:15 y las 7:20 de la noche de la, uh -huh. de la noche. Después había escuchado confesiones durante varias horas en el santuario y había regresado dos veces a la rectoría para fumar cigarrillos. Cabrera, te, so, ha permitido. So, ¿Te acuerdas que dijeron que la gente que estaba en línea, dijeron que, que la se estancó un se gato. estancó la línea y ellos pensaron que salía y, y él dijo, oh, pues sí salí, pero salía a fumar Cigarros, y no como no. un little break. De las confesiones de la, gente. Andale, el medio, la. ¿Sabe qué? Espérame, espérame, espérame tantito. Dejé me echarme un cigarrito, breve. <laughs> Ahorita me dice que, que se terminó de chingar a su esposa. Espérame tantito, déjeme echarme <laughs> un cigarrito. Can you imagine? Ay, <laughs> no. Dice que accidentalmente había roto sus lentes porque tenía un hábito nervioso de jugar con ellos cuando tenía que escuchar confesiones. Okay, ¿sí? ¿Cómo qué, qué confesiones ¿Montan? eran? a las diez en punto se dirigió a su residencia en la casa pastoral que es como donde, donde viven, viven ellos uh -huh. ajá, a cinco millas de distancia de la iglesia, de la iglesia uh -huh. para buscar su otro par al llegar ahí había encontrado que las puertas estaban cerradas con llave y que él no tenía las llaves de él dijo que debi que debido a esto tuvo que entrar a la residencia a través de un balcón del segundo piso. Del segundo piso. Uh -huh. Y que al entrar en la casa de esta manera se había raspado la, su mano derecha y el dedo índice y el dedo mediano de su mano izquierda en una pared de ladrillos. Okay. O so sea que por eso estaba. Esa era su cuarta del segundo. ¿Te acuerdas que el padre Brian dijo oh, que la miré con rasuños? Uh -huh. Y él dijo, oh, es porque me tuve que brincar right. y no, muerto. Padre Fay nunca explicó cómo su proyector fue encontrado en el canal. Uh -huh. Which made no sense. No. I, I mean, pudo haber dicho, oh, es que te lo presté a ella porque tenía algo en la escuela. And she had it. Cuando But. eres culpable así y. Yo le digo. Ándale, le ganó yeah, el. Yeah. Te traicionó el nervio. Okay. Sus preguntas solo se. Sus preguntas de los detectives solo se multiplicaron cuando al día siguiente lo interrogaron nuevamente a Patrick Fay para preguntarle sobre el ataque de María Guerra. En una declaración jurada y firmada, reconoció haber pasado por la iglesia de Sagrado Corazón en Edinburgh a última hora de la tarde el 23 de marzo, que fue el día del Salto, para hablar con un sacerdote en la rectoría. También admitió que entró a la iglesia y se arrodilló en un banco para rezar su rosario. Y admitió que había estado conduciendo un Seran Ford azul y blanco del, del año 56. Oh, my God. Entonces, so, él so, dijo sí, si sí estaba manejando el mismo carro que ella vio. Sí, si sí estaba en la iglesia cuando ella. Y wow. no, like, the, um, pero insistió en que había salido de Edinburgh al menos una hora antes del ataque pero yo no fui okay. <laughs> That's <him say> that. <laughs> regresando a la casa pastoral justo a tiempo para tocar la campana de las cinco y media al preguntar por sus dedos él tenía una explicación simple porque te acuerdas que ya lo mordió uh -huh. hasta que sangró uh -huh. el día antes él dijo, su explicación fue simple. Dijo, él ya antes de ir a Edinburgh, lo había atrapado en una máquina de mimeógrafo. Okay. <laughs> Let me explain what that is. Que es una máquina que duplica pequeñas cantidades de documentos forzando la tinta a través de una plantilla sobre el papel. Ah, ok, como so una impresora. Co Ajá, okay. o printer, an old school printer. Uh -huh. Varios sacerdotes dijeron más tarde a los detectives que el padre Fite no había regresado a San Juan a tiempo para tocar la campana mm -hmm. y que su dedo no se había lastimado hasta la noche del ataque. So they're like, no, lo yeah. line. Estoy sorprendida. Yeah, de que no I know. I know. Pero ah, espérate, 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 okay. espérate. No son, no, no. no o a veces, un... a veces hay que sacrificar a uno para que no manchen todo. Yeah. Mm. También recordaron que padre fight había estado usando la misma ropa de que guerra dijo que llevaba puesta el atacante la like, okay. de negro uh -huh. todos lo tienen tanto guerra como otro testigo que había visto a su atacante huir de la iglesia eligieron al padre Hyde de una alineación oh. para identificarlos uh -huh. pusieron a varios y los dos lo identificaron a él yeah. okay. Ahí el atacante y un, un testigo que lo vio saliendo right okay. And now, a word from our sponsors. Girl, real talk. This whole, it's a new year, time to reinvent myself trash is not the vibe for 2024. You can find someone who loves you for you, as you are. You don't need to read a stack of self help books, only eat sad salads, or like start meditating at 5 a.m. to be ready for dating. So, yeah, my advice is to download Bumble and find someone who embraces you the way you are right now. Let me know how it goes. Inspired by the life of the savvy and ambitious Colombian businesswoman Griselda Blanco, comes a new Netflix original limited series. Griselda tells the story of a devoted mother who, with her lethal blend of charm and relentless savagery, creates one of the most powerful cartels in history. Witness Sofia Vergara's captivating transformation into the Godmother of the Underworld. Griselda, streaming January 25th, only on Netflix. Okay. los detectives trajeron al equipo de polígrafo más importante de la nación, John E. Reid and Associates de Chicago. Okay. que ya sabemos que las, estas, las pruebas estas valen para pero okay. Durante dos días de intenso interrogatorio, el padre Fight fue evasivo y a veces parecía disfrutar hostigando a sus inter, interrogadores. Les, les gustaba acocarlos. Uh -huh. Los del polígrafo le dijeron que sugiriera una pregunta que ellos le deberían de preguntarle a él. Okay. Y el padre dijo, "¿Cree que es posible que haya dicho algo o actuado de alguna manera para causar la muerte de Irene?" A su propia pregunta respondió que sí. Oh my god. I, I would be like, "No." <laughs> What? So, les let's go. Es como tipo um, narcisista, ¿no? Sí, es un como que como estaba disfrutando, estaba disfrutando de eso. Estaba disfrutando de que... De la atención que estaba tomando y de que él sabía que tenía el poder uh, sobre la situación. Uh -huh. El padre declaró que se refería a la forma dura en la que él había tratado a Irene en la rectoría la noche en que desapareció. Le dijo, no, es que yo no lo hice, pero sí la regañé. A lo mejor eso fue porque... Como insinuando que a lo mejor ella se mató, o okay. no Del remordimiento. Yeah, algo something. En el reporte, el examinador escribi escribió que el sujeto, en palabras muy deliberadas y explícitas, declaró que nunca habrá ninguna evidencia en el futuro en este caso. Además, que sin una confesión de su parte, no hay suficiente evidencia en ninguno de estos casos para condenarlo y las pruebas de la polígrafa defini definitivamente lo implicaron en ambos crímenes. Wow. So, Él les dijo nunca van a encontrar evidencia para pon like like para poder culparme o tener yeah. un caso en mi casa. A que yo confese. Híjole. Como like. Ay. Lo que te digo, él sabía What? que tenía el poder. Burlándose. Ay no yo. Pero pero okay. Les que keep... ya me encabroné de nuevo. <laughs> El examinador estaba convencido de que el sujeto no estaba diciendo la verdad cuando negó haber matado a Irene Garza o haber atacado a María Guerra. solo los del polígrafo dijeron: He Ya. Yeah. <laughs> está, está mintiendo hasta de portada. Y eso que los polígrafos, así cuando detector de mentiras, no son 100%. Por eso no son admisibles en corte, porque uh -huh. no. Pero. No sé por qué lo siguen haciendo. Eso es tungere. No tienen nada. Es, que es como que para reforzar o como una última opción, a lo mejor. Mm. Para tratar de poner nerviosos al, al, a la al acusado, persona. a lo mejor. Pero si es narcisista, no tienen las mismas emociones que por, nosotros. Te digo, a lo mejor, por eso lo hacen, para tratar. Y hay maneras en... ¿Cómo decir? ¿Cómo... Manipular. Manipular, el... la, la manera en que respiras, en la manera... Everything, you, yeah. so you can... No les decía idea. O sea. Ay. No, pero sí sé lo que estás hablando. En agosto, el padre Fight fue cargado con el intento de violación de guerra. O se lo agarraron por de guerra. Fue declarado fugitivo. <laughs> I'm sorry, I'm laughing que este güey tiene una suerte. Fuga. Este... Fue declarado... <laughs> fugitivo cuando los otros sacerdotes de una iglesia en San Antonio, San Antonio llamada María Inmaculada, dijeron a los oficiales que había abandonado el estado. Mm -hmm. Soy all too. Late. Llegaron muy tarde. <laughs> ya se peló. El padrecito se peló. <laughs> Qué That's so funny. It's funny porque like un no, I can't. Te lo estás imaginando. <laughs> yes, porque esto fue McAllen y lo movieron a Texas. La iglesia católica uh -huh. lo movió para San Antonio. So ya desde un principio ya lo estaban protegiendo. Y eso es lo que hacen muchas veces, nada más lo. Nomás los mueven. Ajá. El sacerdote se rindió más tarde alegando que había sufrido una crisis nerviosa <risa> <risa> provocada por la, por los interrogatorios de los policías. Presionado el tipo. Y fue juzgado sí. al año siguiente. Ah, es que me pusieron nervioso. <laughs> Le dije necesitaba respirar aire puro yeah. el jurado se estancó 9 a 3 a favor de Fights y los procedimientos terminaron en un juicio, en un juicio nulo no. No no no, no 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 what the fuck I think que era porque en ese entonces en los artículos que leí también dijeron que en ese tiempo Macal en Texas era un una pequeña ciudad o pequeño pueblo uh -huh. súper, súper católico religioso religioso so like la idea de poner a un de encontrar a un padre culpable, culpable de intento revelación. violación eh, fue como y además también no es por nada pero no tenían suficientemente pruebas en más este, que el testimonio de más ella. más que el de ella ya yeah. Los yeah. pantalones negros, that's all they had. Uh -huh. Like, Pero eso es common sense, ¿me entiendes? Es sentido común, o sea, todas las pruebas realmente apuntaban a él. Yeah, él yeah. confesó, comenzó, confesó haber ido, haber estado ahí. Uh -huh. Eran demasiadas coincidencias. Ya, yeah, era todo como circunstancial, lo que uh -huh. dicen. Pinche ah. coraje. Te va a dar más porque no mamá no me no a... <laughs> okay. en lugar de enfrentar un negocio un segundo juicio penal en 1962 el padre se declaró se declaró no contest de cargos reducidos a salto agravado y fue multado con 500 dólares solamente nada más so no contest el no contest plea es ok no es culpable y no es Innocent, Inocent, like not guilty. Lo que quiere decir es que, um, ok, acepto los cargos. Es aceptar los cargos como, pero es de un trato. Usually viene de un trato, de un plea deal. Okay. Cuando un defendiente dice no contest, no está mintiendo culpabilidad y tampoco está declarando inocencia. Pero si tiene la misma los mismos efectos legales como un guilty plea, uh -huh. como un acuerdo de Acuer guilty, um, están aceptando los cargos, en Texas tienes que preguntar, tienes que pedir permiso para poner un, una declaración de esta. Porque como por ejemplo, si yo mato a alguien uh -huh. y en el en el caso criminal me encuentro no culpable, no quiere decir que la familia, la familia todavía me puede Mandar. de Mandar civil por el dinero o whatever. Uh -huh. So, cuando él dijo no contest, él se salvó el trial okay. y se salvó de ir a la cárcel. Solo mal le dieron. So no tuvo juicio. Hicieron un trato. Okay. That's what I mean. Le dijeron, si tú dices esto, no vas a ir al, a juicio, pero sí te vamos a dar 500 dólares. En... So, it was a, a plea. I don't know no sé cómo explicarlo porque. Sí, like, sí, sí, te entiendo. Son. Y solamente, pues solamente le dieron 500 dólares de multa. Wow. Que los pagaron los congregados. ¿sí? <laughs> Con el 10%. <diosito? risa> lo, sacaron, lo sacaron de la canasta de. <laughs> de las limones ¡Ay, cállate, porque ya de cabrón <laughs> ¡Wow! Ay, ya me dio calor. Ahí terminó esto. ¿vale? El caso. Un uh -huh. caso. 42 años después pasaron, güey. 42 años pasaron del asesinato de Irene. Y en abril de 2000, del 2002, un hombre llamado Joe Tackley llamó a la unidad de homicidio en San Antonio. Uh -huh. Y le dijo al detective George Sadler que él era un ex sacerdote uh -huh. y que tenía información sobre un asesinato que había sucedido en los sesentas. Uh -huh, uh -huh. Ay, se me puso la piel chinita. Uh -huh. Dijo. Que en el año del 63, él vivía en un monasterio trapense, que es como un templo de monjes okay. donde no hablan y no, whatever, like, súper <laughs> religioso, whatever. Y que ahí habían mandado a un sacerdote de San Antonio para que él lo aconsejara y que ese sacerdote le dijo a él que había atacado y matado a una mujer en la iglesia en día de Pascua. Se lo confesó. No, le dijo. Por eso. Oh, ok, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. A I mí, mean, si fuera confusión, no lo estuviera diciendo, no lo estuviera diciendo. Pero es ex, ex sacerdote Así que muchos todavía hubieran guardado eso, ¿no? ¿Crees? Es como muy sagrado para ellos uh -huh. o sea, sí, sí. Lo, o sea, Ok, pero entonces no fue en secreto de confesión ¿no? Lo, lo de haber estás... dicho como, let me just keep okay. it. Sorry. El detective escuchó, pero no creyó mucho en esta información, no le creyó Ok la razón es que en ese tiempo, reportes de sacerdotes abusando sexualmente de, de menores habían explotado en todo el mundo. En okay. los 60s había salido, no, en el 2002, perdón, ya estamos en el 2002. Salió esto de que, sí, you know, estaban en todo, like everywhere. Y él pensó de que a lo mejor era otro pinche viejo loco que quería. Embarrar la iglesia, embarrar la iglesia whatever. Y también dijo que. Él sabía que era raro que un sacerdote echara a uno de ellos de cabeza, uh -huh. aunque estuviera, no, ya no estuviera en, en la iglesia. Es okay. it's, it's Todo es como muy secretive, ¿cómo se dice? Like en la iglesia. Yo creo que también es miedo, güey, a represalias a lo mejor. Yeah. Pero ese señor fue persistente y empezó a dar información sobre el caso. El detective anotó el nombre y el número del ex sacerdote. Le dijo: Te llamaré cuando tenga algo. Right. Mm -hmm. Esto fue en San Antonio. Right. Al mismo tiempo, um, un Texas Ranger llamado Rudy Jaramillo, que fue uno de los ocho detectives de la nueva unidad de casos sin resolver de los Rangers, mm -hmm. so en, este, en los años 60 abrieron este unidad de cold cases, que a petición de la policía de McAllen comenzó a investigar el caso de Irene. Se so lo volvieron a abrir en el mm -hmm. 2002. El jefe de la policía de McAllen, Victor Rodriguez, esperaba que el equipo de los Texas Rangers, con la ayuda de su propio departamento, pudieran resolver el asesinato. So nuevos ojos, nuevos uh -huh. usualmente es lo que toma, right? Otra perspectiva que yeah. puede ayudar. Uh -huh. Pero Jaramillo tenía poco con qué trabajar, right? No había nada nuevo y muchas personas que conocían su asesinato, incluido incluidos casi todos los detectives que lo habían investigado originalmente ya habían muerto años después. Um, unas semanas antes del Día de Acción de Gracias, otro Texas Ranger llamado Rocky Milliken fue a la iglesia del detective Sadler en San Antonio right? para recoger una evidencia de otro caso que estaba trabajando en la de la unidad y le mencionó a Sadler que tenía unos casos muy viejos, obviamente porque cold. Y también mencionó que tenían un caso donde el asesinato de una mujer, el sospechoso principal era un sacerdote. Okay. Sadler se quedó like, wait a minute. me acaban de hablar de ese. Okay. qué pedo. Platicaron un poco del caso, Sadler, se, y se dieron cuenta que era el mismo, right? Uh -huh. Y este Texas Ranger, McKellen, le dio el número de Jaramillo. A Seller, que Jaramillo era otro... Es que es un revoltijo. I don't know if you're keeping up. I'm trying to keep it up. <laughs> yeah. Okay, so Jaramillo y Seller, que Jaramillo es el Texas Ranger que estaba trabajando el caso de Irene, uh -huh. y Seller es el detective en San Antonio que tomó la llamada del, del ex sacerdote, uh -huh. right? Se juntaron para compartir notas y descubrieron que John fight era sido el... Culpable? Era el sospechoso número okay. uno, right? Okay. Lo investigaron, lo buscaron para ver qué, en dónde andaba y había muerto, si todavía, uh -huh. right? Y descubrieron que John Fay había dejado el sacerdocio en el año 72. Wow. Se casó, tuvo hijos y que tenía una vida tranquila en Phoenix, Arizona. Todo chévere. Que trabajaba de vendedor de aseguranzas. Y que también era el portavoz de una organización que ayudaba a los homeless. Indigentes. Indigentes y a los pobres en la iglesia de San Vicente de Pablo. Right? Suelto so, ya seguía con su doble cara de. de bueno. De bueno. Mm -hmm. Todo ese tiempo, John Fite mantenió mantuvo un bajo perfil. Pero su nombre sí salió en unos documentos legales, ¿verdad? Right? Mm -hmm. le, le hicieron como background check, yo creo, lo right. investigaron. Y su nombre salió en unos documentos legales de otro ex sacerdote que fue excomunicado. Let me tell you who that is. Llamado James Porter. Okay. Porter fue a prisión por abusar a 28 menores y fue uno de los pedófilos más notorios de la Iglesia Católica. Uh -huh. Al morir, Porter confesó de haber violado a casi 100 menores. Fate y Porter se conocieron cuando a los dos los mandaron a un centro de tratamiento para sacerdotes con problemas en Nuevo México, llamado uh -huh. la Orden de los Sirvientes Paracletos. Uh -huh. O so, los dos se conocieron ahí y ahí es que John Fate le hizo como de testigo, como uh -huh. de... No sé qué hizo, no sé cómo se involucró en el caso, pero él fue como el, el aconsejero, como el counselor. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Consejero. Como el consejero de, de este James Porter, ¿verdad? Right? Uh -huh. Aquí Faye estuvo seis años wow. y terminó subiendo los rangos y hasta llegó a aconsejar a James Porter. Lo que dije se convirtió uh -huh. en su... Y pues... Así es como salió su nombre en unos documentos. Es el único pedo que tuvo con la ley. Nada más. Y ni era de él. Ni era su, su pedo de él. You know? Wow. Okay. Pero el detective Settler y el Texas Ranger Jaramillo no solo se concentraron en Padre Fight. También volvieron a investigar a familiares, exnovios, amigos. Como para empezar de nuevo. No concentrar en una sola persona, okay. right? No tienen como... Como dicen... Tono vision. Right. Um, pero es como si... Pero la evidencia... Sigue uh -huh. apuntando. La poquita que tenían... Uh -huh. Siguen apuntando a, a... A fake. A fake, yeah. Le llamaron al tagging... Al que habló... Al ex sacerdote. Y re, él relató lo mismo que le dijo a... Al detective Sadler. Y dijo que... Él no había dicho nada por obligación religiosa. Okay. Pero que ya en sus años setentas tuvo un cambio de corazón él ahí es que me yo, ya me estoy muriendo no me quiero ir con esto en mi en mi, conciencia en mi conciencia y se confesó pero con los detectives <risa> 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 suéltalo suéltalo <risa> no me sentía él dijo no me sentía cómodo con la idea de que había sido parte de un encubrimiento de un sacerdote que ya ha cometido un asesinato sí. Tackney vol le volvió a relatar lo que padre Fight le dijo que sucedió esa noche. Y eso es lo que le él dijo. Según lo que pasó, es que padre Fight le había pedido a Irene que fuera a la rectoría de la iglesia y había escuchado su confesión ahí. Después de la confesión, había restringido a la mujer. Tackney pensó que podría haber sido atada y amordazada uh -huh. pero no estaba seguro fe también le dijo que la había acariciado los pechos y que antes de regresar al santuario para escuchar confesiones la había trasladado al sótano de la rectoría más tarde después de, más tarde en esa noche o en los días siguientes la trasladó a otro lugar no se acuerda o no sabe de cuál luego el domingo de pascua la puso en una bañera y le colocó una bolsa sobre la cabeza. Dijo el, padre, el padre Fale dijo a Chackney que la escuchó decir, no puedo respirar, no puedo respirar. Cuando regresó más tarde, ese día o temprano de la noche, no se acuerda, la encontró muerta en la bañera. Y luego esa noche, no se acuerda a qué horas, la puso en el auto que estaba disponible para él. Y la sacó y dijo que la dejó a lo largo de la carretera donde había un canal. So, eso es lo que Chacni le está diciendo a los detectives. Pues, él me dijo esto. Uh -huh. Pero esto ya es hearsay. Que es como. Es que él me dijo a mí y yo. Ya no, ya no. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Bien, mía. Todo lo que Chacni dijo alineaba con lo que los detectives ¿Lo ya, pasado? como que ya se sospechaban que había pasado. Uh -huh. El único error que Era de que Tagney pensó que el asesinato fue en San Antonio. Y mm. esto es porque el padre Fay llegó de San Antonio. Ok. En el año, al monasterio en el año 63. Eso es el único... Sí, porque ya lo habían trasladado había a, a, a San Antonio. So cuando Tagney ya, él ya venía de San Antonio uh -huh. y no, sé, no de McAllen. Tagney también recuerda que Fay no demostró remordimiento. Ni luto ni nada de sentimientos cuando le estaba contando right. lo que... Lo que había hecho. Lo que él había hecho. Jaramillo apagó la grabadora y, di, y Chacni soco, soltó el llanto. Como que ya... Ya no pudo más. Ya como... Sintió como un alivio de que ya lo había, you know, le, ya le había dicho a alguien. Uh -huh. En la investigación salió otro testigo... El padre Joseph O'Brien, que si te acuerdas, él es el que miró los rasguños uh -huh. después de Irene. El padre O'Brien sospechaba. Sospechó de, desde un principio okay. uh -huh. a padre Fight. Okay. Dice que cuando lo vio con rasguños en las manos, la noche de la desaparición de Irene, fue tanta su sospecha que él, junto a otros sacerdotes, revisaron el ático y el sótano de la iglesia. Chequearon todo. Revisaron todo. Uh -huh. Y que también lo persiguió cuando Faye regresaba a la casa de los sacerdotes, pero que lo perdieron en una luz roja. He knew. He was like, uh -huh. no, he did it, he did it. Pero <laughs> si dices que revisaron todo, ¿cómo no la pudieron encontrar? Si... En ese entonces ya la habían movido. Ajá, okay, okay. Porque ¿te acuerdas que dijo que no estaban seguros? Eh, Chacni dijo, no estoy seguro cuándo, a qué horas la o movió. cuánto. Ajá. Pero la movió y la puso en una en otro lugar. En otro, no como una, shop, una piscina. Okay. Y yo digo que después de eso, ella ya la había. Porque te acuerdas, salía y iba. So, like, eso es lo que andaba haciendo. Cuando se paraba la línea de confesión, uh -huh. él salía y la. Por tanto y tiempo. por andar wow. como, you know what I mean? Like back uh -huh. and forth para revisar. Estarla cuidando o estarla siguiendo de. I don't know. Que like, no se le fuera a escapar. Ya. Yeah. Uh -huh. Jaramillo sentía que el padre O'Brien se estaba aguantando las ganas de soltar. Ahí está la sopa. yo, <laughs> like, como que sentía que estaba ocultando algo. Y con un poco más de presión, el padre soltó todo. Dijo que el verano del año 60, él enfrentó a Fight y le preguntó si tuvo algo que ver con la muerte de Irene. Y que Fight le confesó todo. Y, y, y este O'Brien le dijo que él estaría dispuesto a decirlo en corte. Mm. Like, I'm so sure of it, estoy tan seguro de esto. Y él me dijo esto, no estoy mintiendo, lo juro en enfrente de una corte. De un juez. Yeah. ¿Por qué no hicieron eso antes? Hasta ahorita, ya que. Después de años. Ya. Yeah. Yeah. Cuando al fin sintieron que ya lo tenían agarrado a Padre Fye, el detective Sadler y el Texas Ranger toparon con otro obstáculo. Mm -hmm. O sea, no tienen no, suerte estas, no tienen suerte. Estos, no tienen suerte. <laughs> en junio de 2002, uh, Bransfield Herald, un periódico, publicó un artículo del caso y le preguntaron al fiscal del distrito del condado de Hidalgo, llamado René Guerra, no no, relación con, con la otra víctima, uh -huh. que si planeaba presentar cargos en el caso y él respondió: Revisé los archivos hace algunos años, no había nada ahí. ¿Se puede resolver? Bueno. Supongo que si crecen los cerdos pueden volar, todo es posible. Mm -hmm. Y le siguió con, ¿por qué alguien estaría obsesionado por su muerte? Like, no entiendo. Ella murió, su obsesión no se escapó, como diciendo ya, supérenlo. Wow. Man, digo, yeah. I, he was a piece of work. He was something else. Él era... Mm. Aunque había pasado bastante tiempo... Todavía vivían primos, tíos y tías de Irene. Sí. O sea, todavía había gente que... Familiares de ella. Yeah. Sí. La gente en la prensa se lo querían tragar vivo a este hijo de su madre porque... Eso es cruel, Era wey. bien culero, güey. Sí, es cruel, He was really yeah. asshole. He was... Y se negó en reabrir el caso diciendo que no tenían suficientemente... Pruebas. De no evidencia. Había yeah. mm -hmm. No había nada nuevo. En marzo de 2002... En guerra, finalmente, presentó entró cargos contra Fights en 2002. Y tuvieron un procedimiento con el gran jurado. Pero guerra nunca llamó a los testigos, mm -hmm. a, ni, ni al padre Fights, digo, perdón, ni al padre O'Brien, ni al Tackney, y tampoco llamó al padre O'Brien. Porque el, el procedimiento del gran jurado, mm -hmm. I don't know, si tienes que ir a presentar los cargos van los testigos y el gran jurado es el que decide ok, vas a ir a juicio okay. so it's before the actual trial okay. uh, you know? um, so no habló a nadie Solo like, entonces uh -huh. ¿Qué like, ser? O sea, qué pedo, no le habló a ningún testigo, ni al mismo acusado nada, al último en junio 9 de 2004 el jurado se negó a acusar a John Fight. no hubo cargos, puro pedo creo que esto nomás lo hizo como para que dijera a la gente, bueno lo intenté no pudo pasar Ajá, para... nada. Ya. Yeah. En las elecciones, Ricardo Rodríguez corrió contra la corrió por la posición de fiscal de distrito contra Guerra. So, ya viene en tiempo de elecciones, por eso es muy importante votar y poner atención también. Votar en tu pero localmente. Sí, el lo pres del sí, presidential sí. debate, sí, pero like a tus quien representa tu condado. Ya, yeah, uh -huh. that's really important. Um, y Rodríguez ganó, right? le ganó a Guerra porque, por, por mucho, porque, o sea, la gente ya lo quería. Se fuera. hizo la fama. Ya. Yeah. Lo primero que hizo fue reabrir el caso. ¿Prometió esto en su campaña? Yes. Oh, okay. O sea, apenas se va a preguntar. Lo usó con su. Lo, ese es su número. Era, fue su primer. ¿Cómo te dice? Su main. Estrategia. Ajá. su... Ya, yeah, eso es lo que fue. Prometió, 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 abrió el caso, ganó le, y pues es lo que hizo. Okay. En febrero de 2016, John Fight fue arrestado en Scottsdale, Arizona, por el asesinato de Irene Garza. Tenía 83 años. Hijo de la madre. se me puso la piel chinita porque I'm happy que finalmente, pero el cabrón se pasó toda la vida, hizo una vida normal. Como si nada. 83 años, güey. Ya vivió Ajá. su vida. ¿Ya qué? Ya. Yeah. Let me finish. Okay. Se, se declaró no culpable. Vaya, güey. Oh, yeah, El fiscal pidió una fianza de 750 mil. Para que, salga? Per pa que saliera. Ajá. Pero la defensa pidió 100 mil, alegando que Fay estaba enfermo y que estar en la cárcel no. O sea. It was, era mal para él, podía ser como, ¿cómo diré, mortal. Mm -hmm. <laughs> um, John Faye tenía estado 3 de cáncer en la vejiga y en los riñones. Su so stage 3 ya es como que, no, ya para Y luego a su edad. En abril, la defensa pidió cambio de sede alegando que no, recibir, no recibiría un juicio justo por tan grande que fue el caso. Fue negado. Que había ya demasiada influencia. Ya, yeah, porque el uh -huh. caso fue. Aunque tenía ya. Muchos años. Muchísimos años, gente todavía like, se acordaba. En noviembre 7 del, del 2017, a 57 años del crimen, John Fight fue condenado a 57 años de prisión. Le dieron 57 por los 57 que pasaron sin justicia. Uh -huh. sea so, fue simbólico, ese número. Uh -huh. Fue. Fate fue encarcelado en la unidad W.J. Still en Huntsville, Texas. Murió en febrero 12 del 2020 de causas naturales. Tenía 87 años de edad. Joder. Ese fue el caso de Irene Garza. Which is super long. Es el caso más largo que te he tenido que hacer. Pero, wait. I'm, estoy, estoy enojada con muchas personas. Estoy segura que simple y sencillamente no se pudo hacer justicia más temprano, por decirlo así, por el estatus que él tenía. Por el, yeah. el hecho de que se trataba de un sacerdote. Ya, yeah, ya. Yeah. Si hubiera sido una persona, un civil normal, yeah. uh, creo que si hubiera podido llegar a algo más pronto, más rápido. Y no nomás por el, por el estatus de poder que él tenía, pero también porque los que lo tenían protegiéndolos. La iglesia. Porque, güey, yo de verdad siento que la Iglesia Católica es súper más poderosa que cualquier gobierno. Sí. So, like, yo siento y especialmente en ese entonces, ahorita como que ya hacen los... como que estamos ya abriendo, algunos, no todos. <laughs> Abrimos sí, sí, poquito sí. los ojos y like, espérame. Nos estamos dando cuenta de todo lo que hay atrás. los escondieron, lo movieron para San Antonio, lo movieron para acá. Lo, o sea, no. Lo mandaron a rehabilitarse supuestamente. Para los sacerdotes enfermos. güey si no es como like una pinche tos que tenía. Eso ya es como más, I don't know. It's, sí, it's, es psicológico, estaba yeah. ayuda profesional. Quitar en el bote también, like, no nomás con rezar, se te quita todo. Güey, y esto es muy común, lamentablemente, en no solamente en la religión católica, o sea, en muchas religiones. No nos vamos muy lejos. Descubren. Hace unos años salió, no voy a decir. Pero Tú eh, este programa en una, en una cadena de televisión aquí de Estados Unidos, que era una familia que eran cristianos y, Oh, los Diggers. Ajá. Bueno. Ya ves que después salió que el hermano mayor había Era, tocado ten, a sus hermanas uh, y eso que lo otro. Y tenía porno de infantil. Sus papás saben de esto. Hay que rezarlo. Ajá, en vez de llevarlo con ayuda profesional y de llevarlo con las autoridades, fue de que no, nosotros vamos a hacer cargo, nosotros lo vamos mm. a curar, ¿verdad? Con oración. Ajá. Mis nalgas. O sea, to, to, ¿me entiendes? Lo Mis, único que hicieron fue... Enable him. Protegerlo, Protegerlo y hacerle creer que estaba bien hacerlo, con que de, aunque después pidiera, perdón, pidiera y, perdón y llorara y esto y esto la forada. Después de unos años, ya él hace su familia, tiene hijos pequeños y se le encuentra uh, bastantes fallos en su computadora de pornografía infantil. Y por lo que decía el, el, el artículo, uh -huh. eh, no era nada más, o sea, es, es horrible, ¿verdad? La, Yeah. en general pero esto era era material de actos sexuales um, pero abuso o sea grotesco güey grotesco uh, era eh, era demasiado explícito o sea enfermizo güey te, te daba asco el simplemente pensarlo me entiendes uh -huh. pero estas son consecuencias que personas demasiado religiosas uh, Extremas, radicas, exact like, ra radicales. Exacto. Yeah, radicales. Yeah. Hacen y solamente le dan como luz verde para que siga pasando. No solamente es en la religión católica, no solamente es en, la, in, en las cristianas. Yeah, en las mismas familias pasa este tipo de. No de sé cosas. si miraste un video en donde era como un pastor y estaba diciendo, como, like, oh, um. Engañé a mi esposa, que esto y que el otro, ah, sí, que y, hace 16 años. Ajá. Uh -huh. uh -huh, y su sí, víctima se, se para, le dice, "No, no la engañaste con una persona adulta." Uh -huh. Esa mujer de que tú estás hablando soy yo y no era mujer, era una niña de 16 años, me violaste en el suelo de tu oficina. oficina. Sí, sí se y, hizo muy viral. Y and he was like se quedó como la gente, like, what the fuck. Y el esposo de la muchacha estaba defendiéndola. La gente estúpida. Sí, él se lo mire. Ignoraron a ella y se pusieron a orar Al con alrededor él. Alrededor del pastor, Ajá. dándole apoyo a Adóndole él. Dándole apoyo a él, como que si él hubiera sido la víctima en todo esto. Uh -huh. No, I would have been mad. Yo, yo me hubiera pagado y hubiera dicho, no, tú tienes que resignar de tu... De tu, ¿De tu oficio? Mm -hmm. dice? Oh, de tu era lo que estaba tratando de hacer, supuestamente. Él se iba a... a... Pero, pero es que lo, lo estaba tratando de hacer ahí. No, esa parte no miré. Pero él dijo que le fue infiel. Sí, Una cosa de la, de la ser manera infiel, como lo estaba diciendo él, como que todavía se estaba justificando. Supuestamente fue un acto de valentía. de Subió ahí arriba, confesó. Dar su testimonio, bla, ¿no? da voz. Pero no, no, no fue... Sí, sí, lo miré, el caso se hizo muy, muy viral. El yo estaba encabronada. Enca I was so mad. Es lo que yo digo. En realidad, güey, o sea, a nadie le importa tu religión, a nadie le importa <susurra> qué tanta fe tienes, si eres bueno o no eres bueno. Mientras tú no dañes a nadie, pues allá tú. Ya. Yeah, el problema yeah. es cuando tu sentido común lo pierdes y lo cuestionas por querer guardar la imagen, las imágenes de de lo que supuestamente es esta esta religión donde tú de donde tú estás es guardar imágenes es presentar seguir presentando a la gente de que mira sí aquí hay amor aquí hay paz todo es bueno todo es felicidad al, o a la misma vez usar tu religión como excusa o prote you know what I mean That's o, what you're, es yeah, para hacer cosas I, I don't know I don't know. It was, yo estuve local ya saben que <laughs> no tienes que recordar por ahora no sí sí y, y de verdad mira yo no hablo mal de, de ninguna de las personas que yo, que, sí. que yo conviví ni nada de eso uh, conocí gente buena conocí gente no tan mala así fuera y dentro y fuera de la región no tiene nada que ver en realidad lo único que que yo sí um, como digo me acuerdo mucho de unas cosas que creo que fueron desde, desde ese momento, o sea, como que yo misma me daba me resistía porque yo decía nunca quiero llegar a, a tener esa mentalidad. Uh -huh. Ya estando, ¿me entiendes? En, en, la, en la iglesia, que era cuando algunas veces, pues, en confianza, por decirlo así, ¿verdad? Este, en pláticas o lo que fuera, la gente confesaba mm, alguna cosa que a, a, habían pasado como est, cómo se dice eh, problemas matrimoniales etcétera cosas así mm. y cuando una cosa que me daba demasiado era cuando decían es que fui tentado por el diablo el diablo, el es o sea, diablo... Que a mí no me metan en sus <laughs> pedos sí, <laughs> ¿sí? o sea lo justifican eso hasta ese punto llegan me entiendes de que oh, es que fui tentado es que como soy un elegido o porque soy lo que soy soy, so soy más propenso a ser tentado. Más débil, como dicen. Ajá. Y eso fue algo que, no, no manches. Pero lo vemos todo el tiempo, güey. Todo el tiempo. Al final del día, yo espero que de alguna manera, no sé cómo, porque sí, yo que no soy familiar ni nada, la verdad no sentí ningún, ningún tipo de satisfacción. No. <laughs> uh, espero que... I mean, en algo, los familiares hayan podido encontrar algún tipo de paz, por decirlo así. Ya, yeah, porque él vivió su vida. Sí. Murió a una buena edad. Yo, ojalá hubiera sufrido los últimos años por el cáncer, uh -huh. que le doliera hasta pamear porque fue una vejiga. <laughs> a hope, sí. hope que sufrió. A Hope que ahorita no está en el cielo. No creo. No. Sí. ah porque pues si se arrepintió uh -huh. allá va a estar pero bueno supuestamente I don't believe in that tampoco uh -huh. no no creo que es justo pero it's just, no, es just es como el tema de religión es demasiado extenso ya yeah. no, no acabamos y apenas hoy estaba escuchando un, un escuchando un podcast de de, de cómo empezó de en los años como antes de la guerra civil, sí los de Mormon, los mormones, oh, sí. que mataron a un montón de personas. Pero ese episodio me queda like, o sea, todas las religiones han empezado de una manera muy violenta. Y guerras, güey, también. Y guerras, o sea, I'm just like... Matan en el no nombre de. Eso no es lo que es uh -huh. No entiendo. Es just, I mean, whatever. Uh, I'm over I'm sorry. Sí, es un tema extenso, uh, como te digo. No pero... tenemos suficientemente tiempo para hablar tanto uh, de esto. Estuvo. Ay, me gustó yeah. el caso porque siempre se me hace súper interesante, uh, especialmente cuando son casos así, que son casos. Uh, como si se van a fríos, uh -huh. que ya tienen demasiado tiempo. Años, años. Ajá, que los dan por perdidos. Es súper, a mí de, son uno de mis favoritos cuando yeah. se reabren los casos y puede llegar a algo. Uh, en este fue demasiado frustrante, la verdad. Yeah. Pero... Había como muchas, había muchos obstáculos en este caso desde uh -huh. el principio. La primera, la Iglesia Católica, la segunda, los, y, y también en unos, ahorita que que me acordé también en un artículo leí que la mayoría de los detectives en ese tiempo cuando pasó el, el asesinato, la mayoría, mayoría de los de detectives y policías todos eran católicos, right? Mm -hmm. Y que en ese tiempo um, estaba John F. Kennedy, okay. que fue el primer católico, presidente católico, que iba a entrar es? o estaba, al, como algo así, no, no sé exactamente los años, uh -huh. pero iba a entrar o, o ya estaba en la, en la White House uh -huh. y no querían. Creo que estaba corriendo, okay. como por presidente, okay. ¿right? Y, no, que, y estaban como tipo cubriendo eso para no tener una, una concepción negativa hacia la, hacia la Iglesia Católica, sí. porque él iba a ser el primer. O es, no fue el primer um, presidente católico. So they're like, no les push push uh -huh. uh -huh. para que así no haya. No, lo cual tiene Pudo mucha... haber afectado yeah. por un. Lo mencionaron. Make a lot of sense también, yeah. Yeah. Porque cuando son casos así, sabemos que son demasiado escandalosos. Son casos que resuenan mucho mm -hmm. entre la sociedad. Mm -hmm. Y posiblemente pudo haber sido yeah. otra. Que fue influyado mm -hmm. por eso. Pero bueno, pues muchas gracias Jackie por el caso de hoy. Ay, thank you, thank you, thank you. Um, es muy interesante. Bueno, contigo a mí me, me llaman mucha atención las, los casos así que son <coughs> que ya tienen muchos años y yeah. los vuelven a abrir. Uf. <laughs> Pero muchas gracias entonces. Gracias a ustedes por escucharnos. Un lunes más, tra semana tras semana. Aquí los esperamos. Esperemos que el resto de semana... Vaya bien para ustedes. Uh -huh. Y nosotros nos despedimos. Esto fue Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres. Y yo soy Jackie Espinosa. Que tengan un buen día. Adiós. Esperen, esperen. ¿A dónde van? No se vayan. Si quieren reír con nosotras un poco. Escuchen nuestros bloopers al final de este episodio. otro dijo que la vio arrollada arru... oh, <laughs> pero el otro el relato pero en otro el re... oh, <laughs> lo había atrapado en una máquina de mimeo mimeografo oh, de mi me... mimeógrafo es <laughs> que <'cause> es de <the> r's <laughs> no le... <laughs> no <laughs> <'cause I> <laughs> This has been a Rogue Media Network production.